es algo explosivo. Un verdadero cañonazo de interés y publicidad. Los acontecimientos cinematográficos nacionales e internacionales. El mejor entretenimiento digital y streaming. Cuéntame el sueño, Claudia. Fue horrible. Esto y mucho más puedes encontrarlo aquí, desde La Esquina del Cine. ¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Aquí les habla Miki Brijandes. En esta ocasión me acompañan otra vez de Cine Tonalá. Está con nosotros Paola Albarrán. Hola, Paola. Ella viene en representación del cine para platicarnos un poquito. Ya lo había mencionado la semana, el mes pasado que vino Ian. La idea es que puedan platicar un poco sobre lo que traen cada mes. Cada mes cambia la cartelera, entonces pues ahorita vamos a empezar a desglosar un poquito película por película y lo que las recomendaciones, sugerencias, eventos especiales, todo el rollo. Entonces pues gracias, Paola, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y les quiero recordar que estamos transmitiendo simultáneamente tanto en iberotj.fm así como en el Facebook oficial de Ibero TJ Radio. Estamos transmitiendo en Facebook Live, así que por ahí dejen sus likes, sus comentarios, sus caritas felices o tristes, dependiendo. Ya no se puede carita triste, me creo que hubo un tiempo donde podías dar dislike, ¿no? Sí. O me entristece, sí existe, ¿no? Pero hubo un tiempo que podías dar como dedo abajo o algo así. Creo que rápidamente lo quitaron porque se dieron cuenta que deprimía a las personas. Entonces, pues sí, esos van a ser los temas de hoy. También vamos a hablar un poquito de la taquilla, que siempre es un tema que me gusta tomar cada programa. Menciono cuáles fueron las 10 películas más taquilleras durante la semana, como para dar un marco de referencia de cuáles eran las películas que estaban de moda durante este show. Entonces, vamos a ir a nuestra primera pausa del programa y arrancamos con la taquilla. Desde cualquier orilla, en cualquier rincón. Esa muchacha creo que la he visto en alguna parte. ¿Miembro del Servicio Internacional? No lo sé, pero es algo que debemos averiguar. La Esquina del Cine. La taquilla. Ya estamos de regreso. Aquí vamos a comentarla un poco sobre la taquilla. Entonces, cómo funciona esta dinámica, es cada semana dependiendo la taquilla del 3 al 6 de febrero. Entonces me gusta comentar cuáles fueron las 10 películas que estuvieron en las preferencias del público. Y también nos habla un poco de qué le gusta al público mexicano, ¿no? Y te quería preguntar si los números que entran a los cines Tonalá también cuentan como en el gran espectro de la taquilla, o no sabes si cuenta o no cuenta. Normalmente, bueno, parte de mi trabajo es hacer un conteo diariamente de cuántos asistentes vienen a la película y mandarlo a la distribuidora. Entonces, me imagino que también. Sí, que ellos pasan como los números y se suman como un total y dependiendo al total, pues ya sé. Sí, porque luego hay muchas películas que ustedes también tienen, que digo, seguramente deben tener algún tipo de influencia el Cine Tonalá o la Cineteca Nacional. A veces también tienen como algunas de estas películas, como los foros alternativos, ¿no? Que no necesariamente son las salas comerciales, pero que tienen películas nuevas. Y pues vamos a empezar a comentar una que ustedes no tuvieron, Socias en Guerra, con Salma Hayek y Rose Byrne y Tiffany Haddish. O sea, no la vi. A veces veo varias movies, pero esta vez como que hubo varios estrenos y no tuve chance de verla. Me llamaba la atención más o menos, pero no. Salma Hayek. No tanto, pues sí. Está haciendo una comedia de mujeres empoderadas, entonces debe estar suave seguramente. Y otra película, que sí está suave, la de Mujercitas, que quedó en noveno lugar. Little Women. Y es su segunda semana en exhibición. Y pues digo, me sorprende. A veces cuando estas películas luego sí entran al top 10, me da gusto porque digo, no es el tipo de película que yo pensaría que a la gran audiencia mexicana le interesaría, pero qué pues padre, está suave, ¿no? Y está súper interesante que pues también es de una realizadora, ¿no? Entonces, sí, Greta Gerwig, que
A mí Lady Bird me gustó mucho, no sé si también. Está muy buena, sí. Era como esta duda de qué va a ser en su siguiente película, y creo uh-huh. que creo que me gustó más esta incluso que Lady Bird, ¿no? Sí. Se me hizo mucho más compleja la dirección, la edición. El casting, bueno. Sí. Y está curada que ya también está encontrando como su actriz, ¿no? Como Saoirse Ronan. Sí, es como ya. Me gusta cuando. Sí. Me gusta cuando los directores de pronto empiezan ya a agarrar como este es uh-huh. mi actor, ¿no? O uh-huh. mi actriz. Eso se me hace como suave, ¿no? Empezar a hacer como estos pares. En octavo lugar, una película muy fea. Te recomiendo que nunca la veas. La Hora de tu Muerte. Es una película de terror de esta aplicación que bajas y te dice que ya sí, te vas a morir. Súper chafa. Y a mí me gusta mucho el cine de terror. Creo que es mi género favorito, pero. Uh-huh. Me decepciona cuando hay películas malas, porque siento que ya son las que le dan un mal nombre al género, y por culpa uh-huh. de las malas, luego las buenas como El Faro o Midsommar, la gente luego las pasa, es terror, todo es igual. Uh-huh. Pero bueno, es porque hay películas muy malas que hacen que las películas buenas pasen desapercibidas, ¿no? No, y está cool como... Bueno, se me hizo interesante la premisa, ¿no? De cómo usar estos dispositivos móviles sí, para algo, darle un giro, ¿no? Más... Lo que yo siempre dije desde que la vi, lo he dicho aquí en varios programas, es de que siento que no tiene sentido la premisa, porque se supone que bajas la aplicación y te dice cómo te vas a morir, pero uh-huh. hay gente que le dice, te quedan 50 años de vida, y hay gente que le dice, te quedan 2 días, ¿no? What? Digo, la película es de terror porque la película sigue a la persona que le quedan 2 días, pero si siguieras a la persona que le quedan 50 años, pues no habría historia de terror, porque al contrario, dices, pues qué suave saber que todavía me quedan 50 años, ¿no? Yo creo que la premisa no funciona por sí sola. Uh-huh. Número 7, El Escándalo, la de Bombshell. Okay. ¿Ustedes la van a tener? No, ¿verdad? No, este mes no. Está más o menos, digo, no. Creo que tenía mucho hype la movie y pues sí la vi, pero se me hizo como bien, ¿no? Creo que las actuaciones de las tres actrices son buenas, pero no me maravilló tampoco mucho en la película, ¿no? Okay. La que sí me gustó mucho en sexto lugar, 1917, que sé que ustedes sí la tienen. Está muy buena. Sí. Técnicamente es impresionante, wow, ¿no? Wow, tiene un montón de nominaciones. Está muy buena. Sí, creo que de las que sí se merece mucho pues es de dirección, porque creo que Sam Mendes se lució ahí, digo, entre él y el fotógrafo y todo mundo en los rubros técnicos se lucieron, pero creo que la movie lo justifica, pues, ¿no? Porque para muchos es como la gran favorita y uh-huh. lo entiendo. Hay películas que son como favoritas, luego como el año pasado Green Book, que luego la veo y digo, bueno, pues ni modo, ¿no? A alguien le gustó, pero esta siento que sí está justificado todo lo que tiene. En quinto lugar, una movie que sí mereció ser vista, y hablando ahorita de películas de terror, la de Gretel y Hansel, podía decir como, pues es otra adaptación más de ese cuento de, pues que ya hemos visto muchas veces, o que la gente ya conoce, pero creo que la manera en que Oz Perkins la dirigió, me gustó mucho. Creo que se une como este tipo de nuevo horror, como un poco como más contemplativo, que uh-huh. tiene como mensajes más sobre la superficie. Está chistoso porque yo la vi en una sala casi llena, y... la mayoría de la gente salió decepcionada, yo fui el único que le gustó, pero así siempre es algo como de películas como la de Midsommar o Suspiria, pues no, que a mí me gusta porque se están atreviendo a hacer cosas interesantes, uh-huh. pero estoy seguro, estoy consciente que a la persona promedio no le está cumpliendo, sí, es todavía algo nuevo, son propuestas que no está acostumbrada la gente a consumir, ¿no? Uh-huh. Como las películas de terror que usualmente son como las taquilleras, ¿no? Sí, como, sí. No sé, Actividad Paranormal, algo así, ¿no? Que esas las consideran como, uh-huh. wow, las El Conjuro, no sé. Sí, no, y que, te digo, eso es lo bueno. Siento que el horror está entrando como una nueva etapa muy interesante. Y a mí eso me emociona, ¿no? Como fan. Sí. En cuarto lugar, Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. También está interesante. Eso me gustó, fíjate, me sorprendió mucho. Sí, está adorable. ¿Cuánto me gustó? Sí, me salió una lagrimita, yo creo. Pues bastantes, ¿no? Sobre todo cuando... pues con el personaje de Scarlett Johansson, que sale poquito, pero... sí. Lo que pasa con ella es bastante interesante. Y la dinámica, ¿no? Como del niño entre que los dos tienen que aprender como un poco de que... las ideologías, uh-huh. la influencia que pueden tener las cosas sobre la infancia, ¿no? Sí, me gustó mucho el tono de la película, como esta forma satírica de, sí, que de eso es, mostrar. Que esa es como la duda, como el elemento del nazismo es como muy fuerte, cómo lo puedes tomar a la ligera, pero siento que el director logró balancear. Sí. Como no necesariamente va a ser un chiste, no es una burla, pero es como con un discurso detrás, creo que eso está suave, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos con los últimos 3 lugares de la taquilla. Ibero TJ Radio, tu alternativa de sonido en un mundo lleno de ruido.
De la pantalla a tus oídos. Había un muchacho en mi pueblo, Charlotte, que estaba enamorado de mí. Y francamente me hacía la vida imposible. ¡Charlotte! Sigue de visita en La Esquina del Cine. Ya estamos de vuelta aquí para concluir con la taquilla y empezar a hablar un poquito sobre la programación de febrero de Cine Tonalá. Y pues otra película que ustedes no tuvieron, Cindy la Regia, película mexicana. ¿Ustedes sí proyectan películas mexicanas seguido? Bueno, sí, de hecho, sí, cierto. Sí, de hecho, en parte del como de las metas del Cine Tonalá es que se le dé prioridad al cine mexicano. Ajá. Entonces se trata de buscar autores, ¿no?, en que puedan proyectar su película con nosotros. Sí, pues ¿cuál fue la última vez? Recuerdo que tuvieron la de... Bueno, eso fue el año pasado, ¿no? Pues la de Sonora, me acuerdo. Ah, Sonora, sí. Que ahorita está en Netflix, pero está suave también. Era una propuesta interesante. Ahorita tenemos un programa especial que estamos como tratando de traer cada mes. Se llama Más Cine Mexicano. Okay. En ese tuvimos la oportunidad de invitar a, por ejemplo, la productora de La Camarista. Estuvo el director de Sonora, la actriz principal. ¿Cuál más? Polvo también, con José María Jaspic, estuvo presente con nosotros. Sí. Y tuvo una respuesta muy bonita porque es un acercamiento, ¿no? Como al director, que te cuenta anécdotas que a lo mejor no aparecen en la película. Y noté que la audiencia tuvo como una respuesta, como más empatía, ¿no? Y como entender más el mundo del... Sí, es que no siempre, salvo en los festivales, que es el único lugar que luego la gente a veces tiene para interactuar con los realizadores. Está suave como eso, porque vas al cine, ves la película, una película nueva, y al final alguien de la producción, director, productor, te platica. Entonces creo que esa es una experiencia que no pueden tener en cualquier lado, ¿no? Sí. Pues rápidamente, ya nos puedo cerrar la sección. En segundo lugar, sigue Bad Boys Forever, For Life, después de 3 semanas. Wow. Y en número 1, una película que no me atreví a ver y nunca veré. La de Doolittle, Doctor Doolittle. Este hombre que habla con los animales. Sí. Pues esas son las movies que son taquilleras en México, ¿no? Bueno, en cualquier país del mundo, pero sí. En Estados Unidos, en todos lados, pero a veces se cuelan. Por ejemplo, durante casi todo enero estuvo Parasite como en quinto, sexto lugar, ¿no? Y El Faro también estuvo como en octavo, séptimo. Entonces a veces se cuelan así como películas. Digo, no me imagino a la persona que en algún lugar random del país se metió, pagó su boleto y no sé qué experiencia se habrá llevado, pues, ¿no? O sea, que seguramente hubo muchas personas que lo hicieron para que entrara un top ten. Pero yo siempre creo que luego así nacen los fans del cine, ¿no? Esos que luego ven una película y no se esperan lo que van a ver. Creen que van a ver algo más promedio, normal, y de la nada lo sorprende una movie, ¿no? Pero entonces así, Paola, vamos a platicar de Cine Tonalá. Okay. El mes pasado empecé así, pues casi día por día, ¿no? Con Ian, íbamos viendo cada fecha. Y pues él iba platicando las fechas, los eventos que tienen, cosas así. Entonces no sé en qué orden gustes hacerlo, pero pues adelante. Pues ahorita en la cartelera de febrero tenemos 4 nuevos estrenos. Entre ellos está Mujercitas. Tenemos la película de La Montaña. Es una película de Estados Unidos, de Rick Alverson. Se ve interesante porque tiene como tonos psicodélicos. Creo que trató de trabajar el director desde la psicodelia, meterlo en la fotografía. Rápidamente la sinopsis es de un joven está tratando, le ofrecen un trabajo como fotógrafo con un doctor que practica la lobotomía. Órale. La lobotomía en los años... Está ambientada en el pasado, ¿no? En el pasado, ajá. Sí, que yo he visto como de películas que lo tratan de que les metían acá como casi un desarmador en la cabeza o algo así para según que... Se olvidaran como de cosas, ¿no? Sí, estuve leyendo un poco más como de cómo era ese procedimiento y pues es algo que ya no se hace, pero en ese tiempo sí se practicaba para tratar como enfermedades mentales y como comportamientos agresivos con la gente. Qué loco. Pero el procedimiento sí era muy, muy denso, ¿no? Era así de que hasta metían un picayelo, ¿no? Por el ojo para extraer nervios del cerebro, ¿no? Pero...
Sí, eso suena interesante como esa premisa y no sé, creo que sí le está dando un tono un poco como surrealista también. Esa es la película de la montaña, la tenemos a partir del 14 de febrero hasta el 28. Así que si quieren pasar un buen día romántico, vayan a ver esa película. Pues tenemos Mujercitas también, esa está a partir del primero, empezó el primero y la tenemos hasta el 27 de febrero. También es una película. Esa si no la han visto, sí es bueno, sería como una de mis recomendaciones del mes, ¿no? Porque sí está... Está muy buena. Está buena. Sí, fue bastante decepcionante que no nominaran a Greta Gerwig en dirección, porque siento que esa película brilla por su dirección. Y tanto como me gustó Joker, creo que pude haberlos intercambiado a Todd Phillips por Greta Gerwig, ¿no? En dirección. Hay un dato que sí me llama un poco la atención y ojalá lo tomen en cuenta en la academia. Hice como una búsqueda de cuántas mujeres han sido nominadas como directoras, uh-huh, y son muy pocas en todas las versiones que hay de los Oscars. Creo que han sido como 3 nada más. Entonces sí es como un detalle así que noto, ¿no? Pero qué padre que Greta está nominada también como a otras categorías. Como pues creo que en guión adaptado y otras, pues seguramente en cuestiones de vestuario y cosas así. Sí. Pero lo malo es que no se lleva ella. Ajá, eso es lo malo. Pero qué bueno que este es su nombre, pues ahí, sí. Eso me gusta, ¿no? Que esté nominada. Tenemos una película francesa, Los Miserables. Esa está nominada creo que en extranjera, ¿no? Me parece, también. Si no me equivoco. Película extranjera. Se llama la atención porque se llama Los Miserables y la mayoría de la gente piensa que es como sobre la obra, pero ándale, es como nomás el nombre, ¿no? Es como una referencia ahí nomás. Aquí, pues, el director tuvo como la idea de mostrar un lado más político o que no es tan común de París. Uh-huh. Entonces, sí tiene un discurso como más enfocado hacia los barrios bajos. Uh-huh. Y pues está interesante, ¿no? Como es algo que usualmente no se muestra como en... Que el nombre del director no lo puedo pronunciar porque tiene como puras... es como hay, nomás hay una vocal. Sí. Lash Lee. Lash. Sí, pues muestra como estas tensiones. Sí. Entre migrantes, personas, uh-huh, que están fuera del enfoque, ¿no? Sí, que digo, también no, digo... Estás hablando de esas películas como incluso Parásito y eso, que aunque son como una realidad de un país, uh-huh, a veces sí podemos encontrar como paralelos a la realidad. Sí. También mucho. Que nosotros estamos viviendo, no nomás en México, también aquí en frontera, uh-huh, ¿no? Como las cuestiones migratorias y cosas así. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con más de programa. Voces que hacen sintonía con cada composición. Ibero Tijeri. La esquina del cine. Pues ya estamos de regreso aquí a Esquina del Cine y continuamos con la cartelera de Cine Tonalá. Paola, continuamos. Ok, bueno, el último estreno que vamos a tener es a partir del 15 de febrero, se llama Los Caballeros. Eso sí le traigo ganas. Sí, se ve padre. Es un hombre británico que empieza a hacer negocios sobre tráfico de drogas y pues tiene como... Se enfrenta a que hay un como... ¿Cómo se diría? Un rival, por uh-huh, así decirlo, que también se dedica uh-huh al negocio. Entonces se ve empieza que... Empieza la competencia. La competencia, ándale. Yo soy muy fan de Guy Ritchie. Yo sé que hay mucha gente que luego duda de sus elecciones. Así como el año pasado hizo Aladdin. O la de Rey Arturo, uh-huh, que él como inglés, creo que para los ingleses Rey Arturo es como algo muy personal de ellos, ¿no? Uh-huh. Creo que aquí está regresando como a sus raíces, a sus películas de gangsters que hacían. Ándale. Con Brad Pitt y Snatch y cosas de eso, ¿no? Claro. Y bueno, ahora por parte de los lanzamientos que vamos a tener, tenemos la película de La Balsa. Es una película de Suecia, Dinamarca, Estados Unidos y ya. Pues está padre, está situada en 1973. Se trata sobre un experimento que se llevó a cabo de tomar 5 mujeres y 6 hombres en un bote, en un barco. Una balsa, ¿no? Una balsa. Y trataron de documentar como qué es lo que pasaba para estudiar como desde la sociología, cómo se llevaban a cabo las relaciones sexuales, las agresiones, la violencia entre los seres humanos, ¿no? Eso me llama mucho la atención. ¿Es un documental o es
Es una película. Es película. Okay. Ajá, es película. Pues sí, esa está padre, desde el 23 hasta el 29 de febrero. Y tenemos también la de 1917, de Sam Mendes. Está muy buena también. También está muy, muy buena. Está situada en la Primera Guerra Mundial. Ajá, sí, pues en 1917, ¿no? Que es el... 1917. El año ahí. La tenemos desde el primero hasta el 12. Ya el 12 es nuestra última función. También tiene 11 nominaciones la película. Entre ellas Mejor Película, Mejor Director... diseño de sonido, fotografía. Creo que en todo lo técnico es como la gran favorita, digo, sí. Y personalmente también yo creo que entre esta y la de Tarantino, la de Eras una vez en Hollywood, para mí son como las que me gustaría que se llevaran cosas como técnicas de vestuario, diseños de producción y cosas así. Y de dirección probablemente creo que esto es la competencia más dura que tiene Tarantino. Digo, él me gustaría como director, pero en segundo lugar yo pondría a Sam Mendes, creo que hizo buen trabajo en dirección. Aparte, sus películas también son muy interesantes, las anteriores que ha tenido, como Skyfall. No, y de hecho, desde son esos directores que desde casi su primera película, American Beauty, ganó. American Beauty, entonces, es muy buena. Esas estas carreras de esos directores que ganan tan jóvenes o tan temprano. Casi es como, pues, ¿ya qué hago para competir contra mí mismo, no? Sí. bueno, otra película que también vamos a tener como lanzamiento se llama Reina de Corazones. Es una película de Dinamarca. Este tiene un tema pues controversial, es sobre una mujer, una mamá, que empieza a tener como un romance con su hijastro. Órale. Entonces ahí despierta como ciertas tensiones, un poco del discurso, ¿no? De la familia tradicional, cómo se está rompiendo este esquema, ¿no? Esa también, esa pues la no, tenemos. No es de sangre el hijo, así que no importa. ¿Ah, sí? Ese está desde el viernes, el 14 de febrero, hasta el 29 de febrero. Tenemos Love Me Not. Esa es una película de México-España. Órale. También se ve muy, muy... Se ve curiosa la premisa. Es sobre un prisionero que un soldado se obsesiona con él. Entonces, ahí también como que se ve cool también cómo tienen la fotografía. Tiene una propuesta como muy llamativa. Las películas, por ejemplo, ustedes que las programan, ¿tienen chance de verlas antes o a veces no tanto? Sí, a veces nos mandan, bueno, es que a veces llegan directamente de la distribuidora, nos mandan el KDM o el Blu-ray, entonces tendríamos que verlas en el momento. Sí, sí. O a veces nos mandan los links y las podemos ver antes. Como una especie de screener, ¿no? Algo así privado para ustedes nomás. Sí, para probarla y todo eso. Pues tenemos un invitado especial la próxima semana. Es Nicolás Ruiz, va a presentar su documental JR, que también está padre. Es sobre su papá, que es como un autorretrato de cómo lleva a cabo su vida, su cotidianidad. Pues es pintor el señor, entonces yo tuve la oportunidad de verlo en el Fotofilm. Ah, ok. Entonces se me hizo muy padre, está interesante... O sea, la manera en que llevan a cabo esta forma íntima. Sí, pues el mes pasado uno de los últimos invitados que tuvimos en diciembre estuvo aquí Nicolás Ruiz con Paulina Valencia. Estuvieron platicando de otro proyecto, creo que había ganado un premio en Festival de Los Cabos. Entonces estamos viendo que así tiene chance de venir la próxima semana para platicar de este proyecto y también hablar de la función y todo. Te quisiera preguntar, por ejemplo, estas funciones de Territorio Norte... auspiciadas por Insurgente, o no sé cómo funciona eso. Pues te quería preguntar cómo funcionan esas secciones especiales. Eso, la Territorio Norte es una sección que queremos dar a las pues artistas, cineastas locales. Tratamos, bueno, en Cine Tonalá, aparte de involucrar el cine más involucrar más el cine mexicano. Sí. También queremos dar una sección para apoyar al talento local. Claro. Entonces, Territorio Norte da esa oportunidad. Presentamos la película, documental, videos musicales, lo que sea que quieran presentar. Traemos al invitado y se da como una sección de preguntas y respuestas al final
película. Esa sección es entrada libre. Incluye... lo más importante es lo que viene después de la coma, dice, incluye una cerveza. Ah, sí. pues sí, también incluye una cerveza okay. insurgente. O si no. Una pues, por persona, no hay que especificar. Claro. ¿No? Que alguien se vuelva a formar la fila cada sí, vez. Sí, para... es un problema siempre eso. Pero sí, es una invitación. Pues, como para un galón, ¿me puede llenar esto? Digo, ahí dice una, con pero refil, un solo llenado, ¿no? Y pues sí, ese es Territorio Norte, se hace cada mes, uh-huh. una vez al mes. Sí, bueno, el mes pasado tuvieron el proyecto de Marlon Horas de Expreso, ¿no? Y ajá. también lo tuvimos aquí en el programa, entonces digo, estaría suave que también las personas que proyecten ahí sí. pongamos platicar no, con se, ellos. Se pone padre porque al final, como vienen muchos de la comunidad de cine al Cine Tonalá, sí. se hacen muchos contactos, se hace un diálogo después, entonces se pone muy padre ese ambiente, ¿no? Sí, lo que me comentó, él dice que... se llenó el lugar, ¿no? Está y lleno. Que al final que tuvo sí. su sección de preguntas y no sabía que había tanta gente interesada en sí. mi proyecto. Entonces sí, sí, está sí. suave como esas cosas. Vamos a ir a otra pequeña pausa y continuamos con más. Ibero DJ Radio, con un sonido único, que solo encontrarás en Avenida Centro Universitario 2501 en Playas de Tijuana. Experimenta con la emisora de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Campus Tijuana. La alternativa es Ibero DJ Radio. La única forma de aprender lucha es luchando. ¡No seas aprovechada, Pantera! ¿Por qué no luchas con alguien que te rompa la cara? ¿Por qué no subes tú? La esquina del cine. El lugar que todo amante del séptimo arte buscaba. Ya estamos de regreso aquí al programa. Estamos comentando... seguimos comentando la cartelera de Cine Tonalá. Vamos como a la mitad del programa. Bueno, tanto de programa... como de cartelera, ¿no? Así que continuemos. Okay. ¿Qué más hay? Bueno, también tenemos una película, se llama Notas de una aparición, uh-huh. es de Estados Unidos. Bueno, la sinopsis es sobre un joven artista que, bueno, se mete a círculos sociales en Brooklyn y desaparece misteriosamente. Entonces sus amigos lo buscan en la ciudad. Uh-huh. Lo que tiene esta película, que en lo personal a mí me llamó la atención, es que tiene una propuesta de montaje Orale. Diferente, ¿no? Sí. Como estuve leyendo que se comparó mucho con La Aventura de Antonioni y Bresson. Entonces, creo que esta es una película que le puede interesar a editores o personas que quieran explorar un poco más la narrativa sí, a través de la edición. Sí, cierto. Como otras opciones, ¿no? De que no sí. todo es la narrativa tradicional. Y sí, cosas también se puede lograr a través del montaje, ¿no? Uh-huh. Y lograr cortes o figuras sí. de la película. Pues sí, técnicamente eso es como el cine, ¿no? Que el cine es, digo, a diferencia de un 1917 que todo quiere ser un solo plano, uh-huh. el cine en gran parte también es como la edición y el montaje, sí. y cómo se acomodan las piezas, ¿no? Todo. Claro, son capas que lo hacen todavía más, hacen que profundicemos mejor la experiencia de ver una película. Como la del Faro, que esa también la vamos a tener un poquito más. De hecho, el viernes 14 es nuestra última función. Ah, para que pasen un San Valentín interesante y sí. con sirenas y gaviotas y el Faro. Esa película está muy rara. Bueno, o sea, yo sé que está rara, ¿no? Pero es como esas movies que random en el transcurso uh-huh. del día o en las semanas me llegan imágenes de la película. Así como, uh-huh. no sé por qué, pero... es como que tiene tantas imágenes que te causan como una sí. especie de impacto y se te quedan grabadas, ¿no? Uh-huh. De hecho, sí estuve leyendo como un poco de la entrevista con el director y menciona que utilizó técnicas que se usaban a principios del cine, uh-huh. cuando la gente miraba las películas sí. en sus inicios, se impactaban muchísimo, ¿no? A ver estas técnicas. Sí, sí. No, o sea, estas ya las vemos y decimos como, ah, es un zoom, ¿no? Uh-huh. Pero en su momento era sí, como bueno, que... ¿qué es eso, no? ¿Por qué se mueve? ¿Qué está pasando, no? Y pues sí, del Faro me gustaría como mencionar que también me gustó mucho el diseño sonoro. Siento que es un diseño como muy envolvente, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Sobre todo en Tonalá está padre que tenemos bocinas en 360, entonces uh-huh. puedes sentir las olas casi, ¿no? O las gaviotas, o el Faro también. Y eso, y creo que también, digo, es una película que van a disfrutar más también si la ven subtitulada, porque el lenguaje, la traté de ver sin subtítulos y el lenguaje es un poco complejo muy náutico y de los 1900 y cosas así, entonces sí. Sí, sí. A veces de pronto es mejor leer qué están uh-huh. diciendo, ¿no? Sí.
Bueno, otra película que vamos a tener es Parásitos. Esa la vamos a tener hasta el día jueves 13. Ah, ya pasó. Bueno, estuvo en Cinetonla. No, pues estamos a 7, ¿no? Sí, faltan cierto. Como unos 5 días, 6 días. Perdida. Parásitos también está muy buena. Una familia. Imagino que esas películas siguen ahí porque mucha gente sigue manifestando interés en verlas, ¿no? Sí, todavía mucha gente ahí en taquilla es como de las películas que más me preguntan. Parásitos, El Faro y uh-huh. Mujercitas. Y por ejemplo, ¿ustedes podrían extender como una película el tiempo que sea? O sea, a veces hay películas que salen como de cartelera uh-huh. regular en Cinépolis y eso. Pero ustedes todavía las tienen, ¿no? Porque pues, ustedes anuncian un mes, ellos se manejan como muy semanalmente. Uh-huh. Entonces, eso está suave porque a veces salen de la cartelera y las pueden seguir viendo con ustedes, pero me pregunto si, a pesar de que puede que desaparezca de todos los cines y ustedes las pueden uh-huh. seguir manejando. Sí, sí se puede. Eso depende mucho de las personas o ajá, la respuesta tenga de las personas. Pero sí, por ejemplo, Joker sí estuvo como... Causó un montón de impacto, ¿no? Once Upon a Time in Hollywood también la pasamos cierto, tiempo después. Ahí. Sí, es dependiendo, pero sí se puede hacer, ¿no? Ok. Y pues esas son las películas que vamos a tener este mes. Y pues de eventos. Me intriga qué es eso de Seinfeld, que he visto que lo anuncian un par de veces. Ah, Seinfeld, no me he puesto sí. a investigar realmente qué es, pero me llama la atención porque pues son series de televisión, ajá. ¿no? ¿Cómo funciona eso? Okay. Sí, proyectamos episodios, los episodios más icónicos. También tuvimos okay. un evento de The Office. Uh-huh. Eso fue en la terraza, pero ahora lo estamos llevando en la sala. Se proyectan los episodios, se hacen trivias, se hacen juegos. ¿Y a poco si hay tantos fans en el mundo? Sí, bueno, en el mundo sí, pero... Se me hace incurioso que tienen... No sabía que haya tanto... Exponen ciertos objetos de la serie. Ajá. Y los reconocen muy rápido la gente. Ok. Pero son cosas icónicas, ¿no? Como... ¿Tú eres fan o no? De o Seinfeld, más o menos. No, sí la conozco, pero... No, nunca. Porque yo no me quedo pensando, ¿hay alguna serie de la que yo podría... saber tantos datos? Porque yo soy muy fan como de Office, por ejemplo, pero no ajá. no al nivel de como de saberme cosas así de memoria o trivia. Uh-huh. Creo que no. Sí, sí, sí. No sé si haya una que me sepa tanto de memoria. Sí, de hecho, con la trivia pues hacen concursos ajá. y todo. Sí, ese es un evento que vamos a tener. Otra película también que vamos a tener el día que perdí mi sombra. Es una película de Siria. Uh-huh. Está muy, muy, muy fuerte. Se trata de abordar como desde una zona de guerra, cómo puede sobrevivir una familia, ¿no? Una madre soltera tratando de salvar a su hijo de es que la película muestra tantas cosas, tanto políticas, sí. como esto de qué manera marginar tanto a una comunidad, de cortarles el agua, el gas, cómo sobrevivir a eso, ¿no? Uh-huh. Y cómo sobrevivir. ¿Cómo va a sobrevivir tu familia? Sí. Entonces, es un contraste, pues, entre la lucha de esta mamá uh-huh. contra esta zona, ¿no? De guerra. Es un día que perdí mi sombra. Vamos a tener hasta el 27 de febrero. Tenemos la película de Land. Es una colaboración entre Italia, Francia, México y Estados Unidos. También aquí encontramos un contraste, tanto político y cultural, porque es una familia indígena que vive en Estados Unidos. Uno de los hijos se vuelve soldado, pero fallece. Entonces... En el póster se ve como el ataúd. Bueno, en la foto, perdón. Se ve como un ataúd y soldados cargándolo, ¿no? Pero incluso el póster revela mucho de la película, ¿no? Porque también es es un contraste de culturas. Porque para llevar esta sepultura uh-huh. están desde las tradiciones de la familia... y las tradiciones del ejército. Ah, ok. Entonces, ¿de qué manera van a sepultar a la persona con estos como, pues... Sí, como choques. Choques, ¿no? Que se ve como que es un tema muy presente, ¿no? En las películas de este mes, como choque de cosas. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con más. Ibero TJ Radio es la alternativa. La esquina del cine. Thank you.
estamos de regreso aquí en la recta final, nuestro penúltimo segmento. Seguimos hablando de la programación de Cine Tonalá y pues ya casi para cerrar aquí la programación del mes, no sé qué otras cosas quieres resaltar. Pues aparte de contar con la pantalla de cine, también la sala se presta para llevar a cabo eventos. En este mes tenemos como invitado a Negro. Uh-huh. Es un artista que hace música como de bolero mexicano tradicional, folk acústico. Ese se va a presentar el 29 de febrero. Se los recomiendo mucho, sigan su música. Se escribe Negro, pero la O tiene, no sé, hay mi ignorancia de lenguajes extranjeros, pero la O tiene como una tachita, como sueco, ¿no? No sé cuál sería la O. También el 14 de febrero, si no tienen nada que hacer, vamos a proyectar la película Only Lovers Survive, solo los amantes sobreviven. Tiene un costo de 100 pesitos y incluye un cóctel de cortesía. Eso se va a proyectar a las 12 de la noche, el 14 de febrero. ¿Para los enamorados o los que van solos, despechados? ¿No? Los vampiros enamorados. Para ver vampiros enamorados. Es una buena opción para ver. Sí, contamos con un taller escuchatorio. Esto va para las personas que estén interesadas en la música, en la composición. Vamos a tener este mes. Vamos a proyectar la película The Champion, que va a estar musicalizada. Esto va para toda la familia, niños, adultos. Se pone muy bonito. ¿Eso es en la sala también o es en la terraza? En la sala. Porque a veces tienen proyecciones, también en la, en la terraza. En la, ¿no?, terraza, sí. De hecho, a veces hacemos eventos también allá. Y los jueves en la terraza tenemos jazz en vivo a partir de las 8 de la noche. Sí, eso también es entrada libre. A los que les guste el jazz, pues son bienvenidos. Y por último, vamos a tener dos stand-ups. El stand-up de Marco Guevara, el 20 de febrero. Y Crispy, el 28 de febrero. Los dos son comediantes locales, entonces está chido que conozcan su trabajo, ¿no? Te quiero preguntar, ¿cómo les va con eso del stand-up? O sea, ¿cómo es la escena? ¿Cómo son los...? ¿Cómo se van gestionando estas personalidades o talentos? Porque siento que sigue siendo un área un poco desconocida para la mayoría de las personas. O sea, conocemos cómo funcionan quizá los músicos o las presentaciones musicales y cómo funcionan, pues, las películas. Y la stand-up por los especiales y cosas que vemos en la tele, ¿no? Pero el hecho de que haya comediantes de Tijuana o personas que empiezan a que se presentan al mes, porque al mes tienen como uno o dos eventos ustedes de stand-up, no sé, como me intriga un poco esa escena. ¿Qué nos puedes platicar sobre eso? Pues son invitados que nos vienen a Tonalá para buscar un espacio en el que puedan presentar su trabajo. La verdad sí te he tenido respuestas muy muy interesantes. Por ejemplo, el de Marco Guevara pertenece a un colectivo de stand-up. Entonces constantemente están trayendo como stand-uperos que vengan y platiquen. Digo, yo sé que a lo mejor no es el giro del show porque hablamos de cine, pero sí me intrigaría como eventualmente invitar a alguien de stand-up como para que me dé una instrucción de cómo... Pues sí, cómo se desarrolla esa escena, repito, en México y en Tijuana particularmente, porque digo, conozco cómo funciona en Estados Unidos o lo que vemos en la tele y eso, pero yo asumo que es entre similar, diferente. Y más que en los últimos 2 o 3 años ha surgido mucho el stand-up mexicano, pues Netflix tiene varios especiales de comediantes mexicanos, pero usualmente son como de centro o de otras ciudades del México, pero... Sí, pues stand-uperos así... de la Ciudad de México. Hemos traído a Manuna. Estuvo el año pasado. También estuvo Alex Fernández. Tiene un stand-up en Netflix. Sí. Estuvo ahí con nosotros también. Entonces se trata como de variar, ¿no? El contenido, sobre todo del cine, ¿no? Que se preste el espacio para... Aparte, si tiene el foro y se puede, y claro, pues se presta, porque pues, digo, es como pues tiene ahí su sección enfrente donde... Y las butacas y todo, pues, ¿por qué no? Sí. Y aparte creo que, digo, para mí me fascina como ese área y todavía sin minar 100%, ¿no? Y pues, digo, eso sería como casi todo lo que incluyen durante el mes de febrero. Nomás te quiero preguntar, pues, ya para ir cerrando la entrevista, lo de siempre, redes sociales, página, donde pueden consultar ellos toda esta programación que me acabas de mencionar. Y cosas así. Tenemos publicado la programación en versión digital. Lo pueden encontrar desde nuestras redes sociales, Cine Tonalá Tijuana, en Facebook, Instagram, Twitter. Y tenemos nuestro sitio web, también ahí pueden encontrar el calendario.
Cine Tonalá Tijuana. Asegúrense que iba a Tijuana porque a veces llegan sí, por la cartelera de la Ciudad de México, ¿no? Y sí mencionó Ian que a veces llegaba gente que compró un boleto en línea, pero que lo compraron para el Cine de México y que sí, pues, nos ha tenían que ver una situación de, pues, lo siento, joven, ¿no? Aquí no. Y pues ni modo que revalid, pues no les puedes ni hacer válido ni nada. O a veces ni es la misma película, sí, ¿no? Me imagino. No, pero tratamos de como que, pues, igual se sienta bienvenido la gente, ¿no? Sí, sí. Y todo. Pero sí nos ha pasado. Sí, me imagino. Entonces, como si tú revisen. De hecho, la página empieza con TJ o TJ. Tiene por ahí un TJ. TJ.cinetonalá.mx o algo así. Así es. Y pues ahí pueden checar, digo, yo la visito bastante y pues tienen el mes completo y está acomodado todo por día y cosas sí, así, ¿no? Pueden comprar los boletos desde taquilla o incluso por web. En línea. Uh-huh. Y no hay asiento asignado, ¿no? Como si no, dice que ahí puedes elegir el F5. Sí, sí, ¿no? Eso hace falta, pero sí. Pero pues está bien. Entonces, pues sí, digo, los invito en especial a Facebook, que creo que es donde veo yo más, sí, donde me entero más las noticias y las proyecciones diarias, incluso porque suben una foto... Uh-huh, casi diaria, ¿no? Ponemos la cartelera diariamente, la cambiamos por Instagram y por Facebook. Ok, entonces pues sí, yo creo que con eso, bueno, vamos a regresar ahorita al siguiente segmento a despedir el programa, pero pues te quiero ir agradeciendo una vez, Paola, por estar aquí con nosotros y pues ya saben que la idea es que cada mes o cada primera semana del mes pues estén aquí para platicar de lo que traen, de lo que viene, eventos, proyecciones y todo el rollo. Uh-huh. Entonces vamos a una pequeña pausa y continuamos. El sonido genera color con Ibero DJ Radio. Pues ya estamos de vuelta para despedir el show. Gracias por habernos acompañado en esta velada frente al mar, que luego lo digo y parece broma, pero realmente estamos literal frente al mar. Yo como no vivo en playas, no me acostumbro todavía todas las semanas a estar viendo el agua por unos minutos antes de entrar, pero sí, les quiero recordar que este programa pues lo pueden haber sintonizado por el Facebook oficial de Ibero TJ Radio y también por la estación, que es iberotj.fm. A mí me pueden seguir a modo personal en Twitter, en Instagram y en Letterboxd en @Brijandes o facebook.com/Brijandes o instagram.com/Brijandes, todo eso. Y si tú quieras mencionar, Paola, alguna red personal que la gente te pueda seguir si quieres, si no, no estás obligada. Sí. Que si tienes en Twitter, Instagram o algo que... Sí, pueden buscarme en Instagram como Paola Albarn, Albarrán sin las vocales. Ajá. Ahí me pueden encontrar. Ok, pues ahí síganla y pregúntenle cosas del Cine Tonalá o algo así. Y pues sí, eso es más que pues eso es todo el programa que tenemos para el día de hoy. Te repito otra vez, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Y pues la próxima semana ya estamos coordinándonos ahí con los invitados a ver quién nos acompaña. Y pues sí, yo creo que con esto lo dejamos hoy y nos escuchamos para la próxima. Ella puede volar. Solo está alardeando. No es tan impresionante. Tienes que subestimar todo lo que yo hago. Nos escuchamos en la próxima función. La esquina del cine. Solo por Ibero TJ Radio. Una producción de Miki Brijandes. Corte y queda.